82 atletas desde la municipalidad hasta Fudeviol, 13 kilómetros en total la carrera del agua regresó y dejó buenas sensaciones en los participantes. Tatiana Chávez fue la ganadora en femenino con un tiempo de 1:07:58. Creo que es un recorrido duro, por dicha ese clima hoy estuvo bien. La verdad estoy contenta porque por allá atrás vi una corredora muy buena, que es Jessica, y pues estoy muy agradecida con Dios, que es el que me da salud. Y no, pues muy bien. Estos fueron los resultados en femenino. Tatiana Chávez, 1:07:58 de primera. Dayana Valverde, 1:13:43 de segunda. Tercer puesto para Patricia Valverde con 1:15:35 y Jessica Ramírez, 1:17:09. En masculino, Juan Luis Fallas volvió a ganar. Ya lo había hecho hace 15 días en la carrera de la Mora y ahora se llevó la carrera del agua con un crono de 48:24. El ascenso me ayudó bastante, el descenso también, entonces aproveché a lo máximo y despegarme de ellos para no tenerlos en el cierre. Son corredores que son muy parejos, Gilberto Calderón que trepa muy bien, Abraham Serrano, pero se quedaron un toque. Los cinco primeros en masculino fueron Juan Luis Fallas con 48:24. Gilberto Calderón 50:09, Abraham Serrano 51:26, Juan Arias 52:22 y Brian Falla 53:44. Bastante bueno porque es un tiempo que yo creo que por ahí se maneja, un tiempo bueno, algo así había hecho Jonathan Varela, porque en la salida no se puede correr muy rápido porque lo esperan estos ascensos y descensos bastante durillos, entonces ahí hay que saberla correr y creo que es un tiempo tal vez muy muy bueno. Gilberto Calderón fue segundo en la general y el primero en la categoría máster. Buena hora que se retome, esto, para estas actividades son muy importantes, ¿verdad? Más que son para una causa muy importante, lo que es la conservación de la naturaleza, el agua, la protección de las cuencas, todo eso. Entonces, por ese sentido también, y también que nos promueve el ejercicio, el deporte en la población, que es otro punto bastante importante también. Y ojalá se siga realizando, ¿verdad? Todos los años esta actividad muy bonita. Esta fue la sexta edición de la Carrera del Agua.